Consejo de la Cultura y las Artes, a través del programa Red Cultura, invita a artistas y colectivos artísticos a participar en la convocatoria de residencias de arte colaborativo 2017. El objetivo de esta iniciativa es cruzar prácticas artísticas con contextos locales y sus realidades sociales. El plazo de las postulaciones vence el 13 de abril. Las bases se encuentran disponibles en fondoscultura.gov.cl. Y vine a estar un ratito nomás, dicen, en una casa con techo, porque mi papá era arriero y me llevó a un rancho con mi mamá, a un rancho que se llama De Casquero, ¿cierto? Y ahí pasé mi... Interpretación vivencial sobre la violencia de género a través de la danza. Esta es la propuesta del proyecto Herida, que considera la realización de un taller de danza a cargo del actor y bailarín profesional Camilo Fernández. Las inscripciones e informaciones en el correo electrónico nitzame1@gmail.com. El taller de danza se realizará el 1 y 2 de abril, a partir de las 10:30 horas en el Teatro Municipal, ubicado en Magallanes 823 en Punta Arenas. Es de acceso liberado. Nunca conocí a mi tío abuelo, Antonio Radonich. Murió mucho antes de que yo naciera. Aún así, un par de cosas... Fomentar la descentralización de la cultura y difusión del patrimonio cultural chileno, su accesibilidad al público y la puesta en valor de la diversidad social, cultural y geográfica son parte de los objetivos del concurso de mini documentales sobre patrimonio cultural Midoku. Esta segunda edición del certamen, organizado por la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, se centrará en cultores y manifestaciones del patrimonio inmaterial en torno al paisaje, geografía y recursos naturales. Más información en patrimonio.cl. Eso tiene toda una historia. Imagínate el cine cuando estaba Patelana. Sí, en el Patelana. Si eres artista visual o artesano, súmate a los procesos participativos de construcción de las políticas sectoriales periodo 2017-2022 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Las jornadas de levantamiento de información se realizarán los días miércoles 29 y jueves 30 de marzo, entre las 9 de la mañana y las 18 horas, en la compañía de bomberos Bomba Magallanes, ubicado en calle Roca 826, en Punta Arenas. Confirma tu asistencia al correo electrónico francia.vargas@cultura.gov.cl o comunícate al teléfono 612-615767. Un total de 21 obras compone la exposición Betina. Se trata de un trabajo embordado efectuado por Betty Garría Granizo. A través de esta propuesta, la autodidacta artista regional rescata el patrimonio universal de pinturas. Betty Garría es profesora de educación primaria y entre sus trabajos destaca la interpretación de temas de reconocidos autores nacionales e internacionales. Betina se encuentra en exhibición hasta el 29 de marzo a partir de las 9 de la mañana en Galería de Casa Azul del Arte, ubicado en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. Es de acceso liberado. ¿Comer calafate o besar la pata del indio? Sí, atrévete, escribe un cuento breve y participa. Ya está en marcha la segunda versión del concurso Magallanes en 100 palabras. Los textos pueden presentarse en formato digital en el sitio web magallanes100palabras.cl o en papel en buzones disponibles en diferentes puntos de la región. El primer lugar recibirá 1.000.000 de pesos. El premio al talento joven dirigido a menores de 18 años consiste en 250.000. Atención audiovisualistas, hasta el 31 de marzo del 2017 se encontrará abierta la convocatoria para quienes deseen postular a ARCA, Artistas en Residencias en Cabo de Hornos. Esta iniciativa, que busca potenciar los procesos creativos y ejecutivos de jóvenes realizadores que inician sus carreras, tendrá lugar entre el 22 de junio y el 8 de julio del 2017 en Isla Navarino. Entre los postulantes se seleccionará un total de 15 proyectos, 10 en etapa de desarrollo y 5 en fase de montaje. Los elegidos dispondrán de alojamiento, alimentación y transporte hasta Puerto Williams.
Esta es la primera experiencia de este tipo dirigida a documentalistas, que tiene como escenario la ciudad más austral del mundo. Esta es una iniciativa financiada por el Consejo de la Cultura y las Artes a través del Fondo Audiovisual. Toda la información sobre las postulaciones se encuentran disponibles en la web arcaresidencia.com.